Este es Belén, comuna 16 de Medellín, localizado en la zona suroccidental de la ciudad. La comuna está compuesta por 22 barrios como Fátima, Rosales, Belén Parque, Granada, San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría, Rodeo Alto, entre otros. Lugares que, habitados por su gente, llenan de bellas historias a una de las comunas más grandes de Medellín y que además es reconocido por ser uno de los barrios con vocación de pueblo. ¿Por qué? No se pierda la historia de Belén. Manejo este pueblo desde hace 40 años y tanto en comercio como en vivienda soy muy conocedor de este barrio. Que sea entonces un buen conocedor de Belén quien nos cuente la historia de este bello lugar, una comuna que ocupa un área que equivale al 2,7% del total de la ciudad de Medellín y que empezó como todos los barrios de la ciudad, con mucho campo, animales e historia. En el 56, 58... esto eran mangas, este parquecito era un kiosquito. Aquí se mantenían todos los campesinos de San Cristóbal. San Cristóbal era el pueblo de ellos. Aquí salían directo por Buenavista, por Altavista y salían a San Cristóbal. Aquí todo era mangas, aquí los campesinos, esto era lleno de caballos, hasta vacas traían para acá. Esto era una finca completa en el 56. Esta es la tierra de San Cristóbal. Todos los campesinos se mantenían aquí y esto viajaban de aquí hasta San Cristóbal a caballo. No había carretera, sino que eran caminos, caminos de herradura, ¿no? El comercio de frutas, verduras y todos los alimentos que salían desde las fincas de San Cristóbal se comercializaban en Belén. Desde ahí que esta comuna hasta hoy continúe teniendo la tradición de los llamados mercados campesinos. Era lo que más conocían de aquí de Medellín y lo que más cerca les quedaba por el camino que traían de herraduras. Esto era directo, era casi una autopista de aquí a San Cristóbal. Entonces aquí hacían sus ventas. Aquí vendían y vendían sus productos, aquí se hizo conocer San Cristóbal. San Cristóbal es, en este momento, lo que tiene se lo dio Belén, como también Belén se lo dio San Cristóbal, porque aquí realmente tampoco teníamos comercio en ese entonces. La consolidación de gran parte de los barrios en Medellín está mediada por una iglesia y un parque. A partir de ahí empieza el desarrollo. Belén no es la excepción y con la construcción de este comenzó lentamente a formarse la comuna. Muchísimos años atrás estaba la iglesia, era lo único que había por acá. Aquí se veía una tiendita, era mucho. Todo era venta de legumbres y frutas aquí, como si fuera un pueblo. La iglesia siempre ha sido la que es, ha tenido sus mejoras, pero siempre la estructura de la iglesia es la que tenemos en este momento. Hacia la década de los 50, la única calle principal con la que contaba Belén era la tradicional calle 30A. Cuenta don Iván que al parque se podía llegar por esta o por el tranvía, que tenía una estación en la calle 30 con la 76 y que pasó por allí de 1922 a 1951. Las avenidas anteriormente, la principal, la 30, no existía. Aquí otras carreteras no había. Ustedes como llegar a un pueblo siempre cogía la 30A. Que venía al centro y llegaba al centro, venía directamente a Belén, porque los pueblos, los barrios que habían de allá acá eran muy poquiticos. Entonces los buses venían casi directamente a Belén, digámoslo al pueblo de Belén para decirlo en ese entonces. En el Parque de Belén rondan las historias del tranvía, las calles, los mercados campesinos, las citas, los novios en las heladerías y muchas más historias que ahora son contadas por las voces de la experiencia, que consideran este parque como un segundo hogar y que se dan cita allí día tras día. El Parque de Belén, con todo respeto, lo llamamos el Parque de los Palos Caídos. ¿Por qué? Porque aquí, esta es la casa de todos los jubilados. ¿Sí? Así lo conocemos todos, esto es de jubilados. Aquí las personas que vienen a descansar, a comer lo que quieran, a estar dentro de la naturaleza. Aquí los árboles, la cultura con la naturaleza es mucho. Aquí se quiere mucho la naturaleza y nos ayudamos mucho para mantenerla bien. estás viendo, este es... ¿Qué es lo que más te gusta de este Parque Belén? Pues la tranquilidad y la sombra y mucho, pues esto es muy sano por aquí, hay mucha vigilancia y no tiene uno pues como problema que lo van a atracar por ahí ni nada. Barrio seguro, tranquilo. Muy seguro. Sí. ¿Y cuánto puede pasar usted aquí? O mejor dicho, ¿usted a qué hora llega al parque? Yo vengo en las tardes, por ahí después de las 3, de las 3 a las 7 de la noche. Personajes interesantes que cuentan lo bonito que hay en este parque de Belén, lo bonito que hay, lo bonito que usted ve, todo este comercio que se puede hacer acá. Lo bonito del parque es que es un bien para toda la comunidad. Usted sabe que aquí este parque permanecemos todos los adultos mayores. Entonces nosotros, por ejemplo, en el parque, que a pesar de que todavía no lo han terminado, pero va muy bien, va bien de la comunidad y de los adultos mayores y todas las personas que quieran venir aquí a disfrutar en la tarde. Yo como acción comunal estoy buscando la forma de que con la Secretaría de Cultura le tomemos o le demos un enfoque distinto a este parque. Una de las instituciones representativas y que las personas más quieren en Belén es La Polilla. En este lugar, un grupo de personas trabajan todos los días por hacerle huequitos a la tristeza. Esta es solo una muestra de la gran actividad cultural y artística que tiene este barrio, no solo para sus habitantes, sino para personas de toda la ciudad. Se prenden las luces y comienza la función, una que pretende hacerle huequitos a la tristeza, pero de esos significativos que cuando se hacen dejan huella de amor y mucho, pero mucho arte. Es de esta manera que hace ya 32 años la Corporación Artística La Polilla sueña con la revolución cultural para un mundo mejor, uno desde donde puedan aportar un granito de arena para esos niños, jóvenes y adultos del barrio Belén que quieran transformar sus vidas por medio del arte. Por esa preocupación de los jóvenes en Belén Rincón precisamente inicia, preocupados por la drogadicción, ellos inician diferentes frentes, la parte de artística, de salud, de psicología, y desafortunadamente pues esto termina, pero continúa la parte artística. En esa época se llamaba el Grupo Servir. Empiezan a hacer precisamente todo un trabajo social con la alcaldía, encuentran esta casa, hablan con la alcaldía y se busca precisamente un comodato. Entonces era una casa vieja y esta casa precisamente fue creada para la Corporación Artística La Polilla para seguir trabajando con la labor social. Y es que es precisamente la labor social y el servicio a la comunidad de Belén lo que mueve las fibras de todos los que trabajan en La Polilla. Transformar vidas para un bien colectivo es uno de los propósitos por el que trabajan día a día. Claro está, de la mano de la felicidad. La labor social siempre ha sido un ente principal, muy importante de la corporación, muy importante, porque a partir de la danza, el teatro, el mimo, el clown y los talleres artísticos y formativos, seguimos precisamente trabajando en la comunidad. En La Polilla se permiten hacer parte de la vida de quienes los buscan, cambiando historias de depresión por historias que contagian arte. Además, compitiendo con las tecnologías y cómo éstas absorben el tiempo de los jóvenes de hoy en día. Una de las historias muy bonitas precisamente que transforma a los jóvenes es uno de ellos, uno de los directores artísticos que fue Jader. En esa época trabajaba la pantomima. Y la mamá de él primero vino a ella a mirar qué era La Polilla, y tenía 2 hijos, precisamente preocupada por su hijo que se la pasaba todo el tiempo en el play, todo el tiempo para él solamente existía el play, ni el estudio, ni siquiera los amigos, solamente era el play. Y prácticamente obligado lo trajo acá, empezaron a trabajar esa parte artística y empezó a enamorarse de este trabajo hasta tal punto que vendió su play para comprarse una organeta, porque es que incluso el chico no soñaba con nada, él quería era suicidarse. Entonces es muy bonito que La Polilla, precisamente a partir de esa labor social, pero a través del arte y de la comunidad, salga de eso. Para seguir transformando las vidas de esta comunidad, la Corporación Artística no solamente se quedó en el arte. Talleres y clases para todas las edades hacen parte de la gran oferta que ahora tienen a disposición de todos los habitantes de Belén. Esta casa no es solamente la sala de teatro, que es muy apoyada, gracias a Dios, por la alcaldía, sino que esta casa es un servicio a la comunidad, donde tenemos talleres de formación en danza, en teatro, y desde el año pasado la abrimos a una profesora que viene y le da a los niños clases de matemática y español. Entonces eso para las mamás ha sido fascinante, porque entonces ya pueden ir a sus escuelas con algo más práctico y tienen como una formación aparte también de lo que las escuelas les dan. Su perseverancia, buena disposición a la comunidad y gran cantidad de talentos han hecho que La Polilla tenga ya reconocimiento nacional e internacional, y un festival que hace 15 años es evento de ciudad. Y mímame también significa esa parte de mimar la ciudad a partir del gesto, de la risa, del arte, de la pantomima. Y otra cosa muy importante es que ya Mímame se convirtió en un evento de ciudad. Hacerle huequitos a la tristeza es una tarea que no logra cualquiera, además porque deben llegar al corazón de más de 153.000 habitantes del barrio. Por eso La Polilla sin duda le cuadra a Belén. En cada comuna de Medellín, los ediles tienen la tarea de escuchar las necesidades del territorio, proponer proyectos y trasladarlos hasta la alcaldía de Medellín. En la comuna 16, Belén, se mezclaron los más jóvenes con la voz de la experiencia y así conformaron un gran equipo que busca trabajar por el beneficio de toda la comunidad. Belén tiene mucho por avanzar y por poder ayudar. Nosotros, en mi juventud, sé que hay mucho por avanzar. Lo identifico a nivel de medio ambiente, a nivel de seguridad, a nivel social. Hay muchos proyectos que tenemos que empujar desde la JAL, con mis compañeros. Yo creo que hay mucho potencial aquí en la comuna para poder desarrollar muchos proyectos. Se combinó la experiencia porque también tenemos otros 4 ediles que son adultos y somos otros 3 ediles que somos jóvenes, y es una combinación muy buena porque tenemos toda la energía para trabajar las líneas que tenemos que trabajar en Belén, pero también contamos con toda la experiencia de estas personas que han estado por mucho tiempo en el ámbito comunal. Como edil me voy a centrar que es la parte de desarrollo económico y medio ambiente, es apostarle al emprendimiento. Por el lado de medio ambiente, reverdecer la comuna, que esa es una comuna demasiado poblada y muy deforestada. Apuntarle al Cerro de las Tres Cruces, que deje de ser un potrero a convertirse en un pulmón para la ciudad. Vuelvo al lado del fortalecimiento del emprendimiento, es muy importante con la ayuda del área administración municipal. No solo cultura y arte se respira en Belén. Las bibliotecas son un eje fundamental y que disfruta y aprovecha toda la comunidad. Es así como cuentan con el Parque Biblioteca de Belén, un espacio de la Alcaldía de Medellín en cooperación con Confenalco Antioquia, que constituye un eje integrador de los barrios separados por la Carrera 80, con un gran valor paisajístico. Miren esto. El Parque Biblioteca de Belén abrió sus puertas a la comunidad en marzo de 2008. Este se constituye como una nueva etapa de lo que era la biblioteca ubicada en el Parque de Belén, pero que pretendió crecer después de un convenio entre 2 entidades que hicieron posible que este sea más amable para todos los habitantes de la comuna. Una actividad muy simbólica y muy impulsada por la comunidad, de trasladar esos libros en una cadena humana como hasta este nuevo espacio. Digamos que algo de nostalgia porque esa biblioteca estuvo allí ubicada mucho tiempo, pero entonces también algo de agrado por llegar a un espacio mucho más amplio en donde iba a haber una cantidad de programas mucho más amplios también, ¿cierto? Entonces sí, fue un acto muy bonito gestado por toda la comunidad. Sin duda, este lugar constituye un eje integrador de los barrios separados por la Carrera 80 y contiene un gran valor paisajístico y arquitectónico. Antes de su apertura, los habitantes de Belén tenían gran curiosidad por ese nuevo espacio que iba a ofrecer más oportunidades de cultura, educación y esparcimiento para todas las edades. Mucha curiosidad por llegar a un espacio que incluso, como lo han visto y de pronto reconocen, es de una arquitectura japonesa, ¿cierto? Los planos fueron donados por la Universidad de Tokio. Entonces, yo creo que acercarse a digamos, una edificación que para ellos no era muy cercana, aunque lo fue porque el arquitecto tuvo muy en cuenta lo que es la construcción típica antioqueña para proponer pues este proyecto. No fue, digamos, algo incrustado en el territorio, sino que una lectura muy consciente y responsable de que lo que era nuestra arquitectura. Entonces, esos primeros acercamientos que incluso llevaban a acercarnos a una cultura distinta, pues fueron un poco hasta particulares. Hay anécdotas muy particulares en las que, por ejemplo, frente a este espejo de agua, que lo que ha invitado más es como a la calma, a apreciar un elemento que ha estado pues como muy arraigado en esta cultura, pues la gente lo toma en ese momento. Uno siente que por la necesidad de espacios como estos, lo toman el espejo de agua como una piscina. Por el Parque Biblioteca Belén pasan cerca de 57.000 personas por mes. Y es que su ambiente de cuadra, donde niños, jóvenes y adultos encuentran cada día variedad de ofertas para su entretenimiento, sin duda llama la atención. De esta forma, para funcionar, tiene todo un modelo especial. Un convenio de cooperación entre Confenalco Antioquia y el sistema de bibliotecas. El juego, los niños recreándose, el acceso hasta información, los encuentros amorosos, los encuentros para el chisme, la caminata deportiva. Bueno, uno encuentra todos esos elementos que, como vos mencionabas, hacen parte de una cuadra. Yo creo que para muchos de nuestros usuarios eso se convierte incluso en un segundo hogar. Claro, digamos, el primer hogar en una cuadra pues es tu edificación, pero la cuadra como tal también hace parte de ese hogar que uno habita. Belén es un espacio de sorpresas y sus habitantes se dejan sorprender. Al Parque Biblioteca lo visitan personas de todos los cerca de 22 barrios que componen la comuna. Desde la dinámica misma de la biblioteca perciben mucho unos usuarios de lo que es Belén Rincón, que ahorita con lo que fue la ampliación de la 76, pues quedó mucho más cercano. La gente incluso se va a pie a Belén Rincón y viene. Tenemos también la gente de Zafra, de Buenavista, tenemos gente de Altavista, la gente del parque, los viejos usuarios del parque también suelen estar aquí, Las Playas, Belén Las Mercedes. Bueno, Belén es muy grande pues y uno sí ve que se refleja acá como toda esa grandeza de Belén en los usuarios que acá habitan. En Belén caben todos, y en el Parque Biblioteca, los diferentes espacios como el teatro, las aulas taller, las plazas al aire libre, las salas de computadores y muchos lugares más hacen que personas de todos los estratos y edades compartan en una misma cuadra. Por eso, al Parque Biblioteca le cuadra Belén. Estás viendo, este es ¿tu nombre, por favor? Jenim. Jenim, ¿qué le cuadra de Belén? La belleza, todas las comidas, toda la naturaleza, todo lo hermoso que es el parque, agradable. Agradable, eso es Belén. ¿Y tu nombre es? Esteban. Esteban, ¿qué te cuadra de Belén? En todo chévere, lo armaron así todo de bien. La chuchurria. La chuchurria es toda rica. Por supuesto que el deporte no puede faltar en esta comuna, siendo una de las más atléticas de la ciudad. Medellín cuenta con 886 escenarios deportivos públicos en sus comunas y corregimientos, y en este sentido sí que es afortunada la comunidad de Belén, porque de esa cifra tiene el segundo mejor de toda la ciudad. Les estamos hablando de la Unidad Deportiva de Belén. Pues me gusta este escenario deportivo porque tiene muy buena accesibilidad a los diferentes escenarios donde tú puedes entrenar libremente. Es un espacio que se acabó de dotar nuevamente para toda la comunidad, es un espacio que nos queda cerca del trabajo, nos permite no abandonar la disciplina del deporte y mantenernos en forma. Belén cuenta con la segunda unidad deportiva más importante de la ciudad después del Atanasio Girardot en Laureles. Se trata de la unidad deportiva de Belén, un gran complejo que cuenta con 5 canchas de fútbol, piscina, 2 placas cubiertas, una placa polideportiva multifuncional, pista de atletismo y muchos escenarios más que hacen que su comunidad ame venir a este lugar. Es una de las comunas más deportivas que tenemos en la ciudad de Medellín. Entonces, siendo corresponsable con ello, tenemos la unidad deportiva Belén como el segundo escenario más importante de ciudad, después del Atanasio Girardot, para corresponder a esa demanda que tenemos en la comuna, que son alrededor de 60.000 personas al mes en esta unidad. La comunidad de Belén ha evidenciado cómo su sector ha crecido y renovado con este espacio deportivo del cual pueden hacer uso personas de todas las edades. Solamente la pista de atletismo, la cual fue renovada hace algunos meses, es una de las más demandadas, pues mensualmente la utilizan más de 3.500 personas, principalmente de las comunas de Belén y Guayabal. Digamos, es una demanda que ha sido constante en los años y lo que hemos brindado es que la comuna tenga una serie de equipamientos para el deporte, la recreación y actividades físicas, siendo, digamos, la unidad deportiva Belén la más importante en la comuna. Entonces, lo que hemos dispuesto en esta unidad es que se brinden todas las estrategias que ofrecemos desde el INDER Medellín, tanto en deportes como en recreación, como en actividades físicas. Solo en escuelas populares, de las 36 modalidades deportivas que tenemos en el INDER, 28 se ofrecen aquí en esta unidad deportiva. Y a su vez, de todas las estrategias que ofrecemos en las 3 áreas, deporte, recreación y actividades físicas, todas, absolutamente todas, están en esta unidad deportiva de Belén y en los otros equipamientos que tenemos en la comuna, salvo ciclovías y caminadas, que pues por obvias razones no se ofrece, digamos, aquí en la unidad deportiva. Si bien la unidad deportiva está ubicada en el sector de Belén Rosales, en este lugar conviven y encuentran oferta deportiva para todas las edades los habitantes de todos los 22 barrios que conforman esta comuna. Tendremos todo el ciclo vital, desde las madres gestantes hasta los adultos mayores. ¿Cuáles son los programas más significativos o de más demanda? Todo el tema de las escuelas populares del deporte. Tenemos 28, las modalidades deportivas las tenemos aquí en la unidad deportiva Belén. Y también tenemos Canas al Aire, que es un programa para adultos mayores que es muy significativo para esa población de la ciudad. Toda la información sobre la oferta que manejamos del INDER en las redes sociales y con los gestores que los encuentran en cada una de las unidades deportivas que tenemos dispuestas en la ciudad. La amabilidad, alegría, experiencia de su gente, personas jóvenes y adultas que trabajan constantemente por sacar proyectos adelante. Un parque lleno de historia y tranquilidad, su comida y que definitivamente es un barrio con vocación de pueblo. Esto hace que Belén sea tan agradable, no solo para sus habitantes, sino también para aquellos que llegan de otros barrios, ciudades y países. Este es Belén.